Mónica, ¿por qué es importante para Scopen hacer este homenaje al talento nacional? A ver, yo creo que tanto agencias como clientes hacen un grandísimo esfuerzo todo el año y luego, bueno, inscribir un caso, número uno, no es barato y luego requiere muchísimo trabajo y una grandísima ilusión. Yo creo que demuestra el buen nivel de las agencias y es importante darles el reconocimiento que merecen. En Cannes, sin duda, los oros y los grandes premios se recogen, pero creo que las platas y los bronces, que tienen un enorme valor porque una shortlist ya es valiosísimo, creo que es importante darles su tiempo, su espacio y que todos esos equipos, además, que no pueden ir a Cannes porque no se puede llevar a la agencia entera, pero que participan en el trabajo, bueno, pues puedan estar aquí, recogerlo y celebrarlo como lo están celebrando ahora mismo. ¿Y cómo has visto el nivel de esta edición? ¿Qué percibes? Bueno, yo creo que nos salimos, ¿no? España está triunfando. España siempre ha sido históricamente uno de los países triunfadores y yo ponía en la nota de prensa Spain is back, ¿no? De este año, primero, el Grand Prix me encanta y me encanta que sea de una marca tan española como el Banco de Santander, ¿no? Creo que Santander es un gran ejemplo de cómo, siendo una marca tradicional y gran multinacional española, se puede innovar. Pero yo creo que también, y hemos tenido una jornada esta mañana muy interesante con la visión de los jurados, yo creo que es esta visión y esta adopción natural de la tecnología por parte de la creatividad. Creo que la tecnología antes se veía como una categoría más y lo que tenemos ahora es que la tenemos embebida en lo que hacemos y la tratamos naturalmente. Creo que muchas de las piezas tienen datos, tienen aplicaciones, tienen inteligencia artificial, tienen machine learning y creo que estos son tecnologías que ayudan a hacer una mejor creatividad y además ayudan a los clientes a estar seguros de que esas ideas efectivamente van a conectar con el consumidor. Y yo creo que hoy en día, sin creatividad, no funcionarían los negocios, no surgirían nuevos negocios y no se transformarían las ideas y la sociedad, porque creo que también esas ideas de negocio, esos retadores de categoría, también son los que nos hacen evolucionar como sociedad en general en el mundo y también intentar, bueno, pues que esto sea un mundo mejor, ¿no? Con lo cual, la verdad es que agradezco muchísimo a marcas como Bion o como YouTube o como Omnicom o como Havas, ¿no?, que están cerca nuestro, porque no de nosotros, sino de Cannes y todo lo que representa, porque creo que son marcas avanzadas y que de verdad entienden el importante valor de la creatividad en todas sus expresiones que existen.